Buenas tardes. Yo solo quiero leer un texto que escribí, ¿verdad? Más o menos que refleja un poco sobre mi trabajo. A lo largo de la vida, como artista de la neoposguerra, he sido testigo de los cambios y fenómenos que adolece la cultura. Al principio, el barro era el material que por excelencia lograba congelar la estrecha unión entre la comunidad y su entorno natural. Con el devenir de los cambios, el barro fue reemplazado por el plástico. Este modelo se repite en los demás pueblos de Guatemala, principalmente en la región más remota. El plástico es el material que se incorpora a todos los aspectos de la vida cotidiana. Todos se han plasticado de algún modo. Miles de personas se dirigen de un extremo de la ciudad, mientras otros realizan la travesía de la ciudad o alguna comunidad al otro interior o viceversa. La microfalia de Guatemala nos empuja a recorrer a diario esos largos trayectos, durante los cuales brotan experiencias que en mi caso particular se traducen en objetos olvidados, obras de arte. Entre el ir y venir de mi pueblo San Pedro a la ciudad de Guatemala y de regreso, el paisaje del viaje se compone de todos los puntos y tonos de verdes imaginables. El autobús se convierte en un refugio, una especie de templo, a que a su vez permite al individuo apreciar el paisaje guatemalteco. El llegar y pensar en el otro lado me convierte en un sujeto testigo del no lugar, de ser un agente extraño en mi propio pueblo. Un niño exquisito en la ciudad de Guatemala. Dos patrias tengo, diría José Martí. Dos vértices me han llenado de vientos distintos. Aquí, ahora, de esta polaridad contemporánea. Ese es el texto que más o menos refleja un poco de mi trabajo, ¿verdad? Y yo creo que con esto así podemos ya como dialogar.